Hoy es un día de audiovisual y ciencia, porque voy a acompañar a un gran amigo a realizar su gran proyecto. Oye, yo les quiero presentar aquí al director de este proyecto. Y es un proyecto de ciencia muy interesante. Se trata de una miniserie histórica científica que narra la travesía de grandes científicos que llegaron a Chile en el siglo XVIII para poder caracterizar toda la naturaleza indómita. Pero esa es la esencia de la serie, en el fondo, contar de que Chile no está construido solamente de guerra y de militares, sino que está construido a través del conocimiento que han hecho mucha gente. Y eso es una épica que yo creo que se puede llevar a la televisión. Lo que vamos a hacer es todo lo necesario para poder generar un tráiler que permita postular un fondo y obtener los recursos para poder hacer esta importantísima serie. Eso es lo que vamos a estar haciendo ahora, un tráiler que se llama La Conquista del Conocimiento. Vamos a encaminar a la locación. Vamos tarde, muy tarde. No sé si alcancemos a hacer todo lo que está planificado. Ya. Después de un largo viaje, llegamos a la locación. Estamos mirando los lugares para ver dónde grabar. Es lo que se llama scouting. Muchas nubes, cuando uno graba es súper malo tener lluvia porque se moja la cámara. Vean esa nube, está terrible. En audiovisual, la comida, que le llaman catering, es muy importante. Uno tiene que comer bien para trabajar bien. Y aquí al medio del cerro, al medio de la nada, tenemos esta carpa, nos ha protegido un poquito, que está cayendo agua. Y una comida exquisita, deliciosa. ¿Cómo estamos si llueve? Grabando, que llueva. Está complicado. It's lonely and cold. This world out here is so lonely and cold. This world out here is lonely and cold. Oh, I guess I'll go back home. En Chile hay un fondo que es el Corfo Audiovisual que permite tener recursos para poder hacer una investigación de una serie. Lo que vamos a grabar hoy es el tráiler de la serie que ya se investigó. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Yo vengo a esta grabación como operador de dron. Entonces, si llueve, no puedo volar el dron. Bueno, como no sé cómo va a estar la lluvia, estoy esperando cualquier instante, cualquier momento que no haya agua para volar el dron. Yo tengo todo aquí preparado. Esperando que haya 5 minutos sin agua, por favor. 5 minutos sin agua para poder volarlo. Esto se llama claqueta. ¿Sabes para qué se utiliza? Si no lo sabes, yo te lo voy a mostrar cuando se esté usando. Es súper importante en el cine. ¿Te gustó echar tierra? ¿Eh? Es que estudié para esto. 10 años en la universidad, saqué un magíster en echar tierra. Ya, no alcancé a volar el dron, ahora estamos listos. Llega el momento de la verdad. Van a empezar a grabar después de investigación, de producir esto y todo. ¿Cómo estamos con el sonido? Bien, súper bien aquí, listos para empezar a grabar. Bueno, y se ocupa la claqueta porque si ustedes ven, la imagen se graba separada del sonido. Tenemos la parte visual, que es la claqueta, y está el sonido que emite, que lo capta ahí el sonidista. Por eso es súper importante, para poder sincronizar. Plano 2, toma 1. ¡Acción! Ya, llegó el momento. Se viene el dron. Oye, y aquí te van a hacer pasar en caballo por el río. ¿Estás preparado? No. Esperemos que no le pase nada, van a probar primero. Ya, ahí tengo todo listo. Vamos a volar el dron.
¿cuánto hubo esa pasada en el río en caballo? Bueno, ¿sí? Bueno. Nerviosa. Se vio bonito. Nerviosa, nerviosa. Bueno, y en este momento necesitamos hacer que llueva. Y para eso tenemos aquí un sistema, ¿no? Con este sistema vamos a tirar agua y va a llover. En un peligroso viaje a través de la cordillera de los Andes. Corte. ¡Corte! Me acordé de Titanic, weón, cuando echaron agua adentro del barco, estaba igual, weón, no podía hablar, madre. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Arriba la agüita, no! Parte un nuevo día de rodaje en el otro extremo, ahora en la costa. Y tenemos una vista hermosa por aquí. Veamos cómo sale hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Vamos a empezar ya de nuevo. Esa planta tiene flores amarillas, a diferencia de estas que están todas naranjas. Esos carotenoides de las plantas van después, por ejemplo, en la dieta de las vacas y se van en la grasa de la leche. Pero la leche se ve blanca porque la grasa está envuelta en una membrana. Y cuando tú bates esa leche para hacer mantequilla, rompes esa membrana y por eso es que la mantequilla se ve amarilla, porque se liberan estos compuestos que antes están metidos en esta membrana. Nunca me había hecho esa pregunta, ¿por qué la mantequilla es amarilla si la leche es blanca? Siempre uno aprende algo nuevo. ¿Qué se viene ahora? Cuéntanos, dale. Vamos a hacer la escena donde aparece Gabriel León, que es el conductor de la serie, interactuando con Charles Darwin. O sea, una mezcla entre presente y pasado. Exacto. Le presento a Darwin. César, ¿cómo está Darwin? César, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bueno, Darwin, tú cachas que también es muy moderno, pero... Ocupa Ray-Ban en esa época, ¿no? Pero básicamente, piteando como un campeón. ¿Cuál es tu labor en este momento? Tapar el sol. ¿A quién? ¿Estás bien ahí? ¿Estás cómodo? Sí, sí, encuadrando la escena. Ahora, no es que lo tapan a él porque no se puede insolar, sí, a la cámara. Estamos en medio de la grabación y el perro se cruza por la cámara. Todo el equipo, todo aquí funcionando y un perro no nos deja hacer la toma. Además, donde se instalaron, está mojado. Eso quiere decir que... Como ahora, viene el agua. Y continuó a hablar del agua y llegó. Pero no alcanzó a... Y ahora llegó mi momento, a volar el dron en este lugar increíble. Terminó la jornada de grabación, estuvo todo espectacular, pudimos grabar todo lo que queríamos con todas las cámaras. ¿Y cómo es estar delante de cámara? Intimidante, sobre todo cuando uno es feo. Por eso prefiero la radio. ¿Cómo estuvo el rodaje? Increíble, me pasé muy bien. Se guardó todo, llegó el momento de irnos y nos tienen van. Hoy aquí va a faltar espacio. No tenemos espacio en la van. Ya, no quepo en ningún lugar, me tengo que ir caminando. Voy a venir así nomás.